La mañana del miércoles 30 de septiembre nos deslumbró con un grato clima, en donde la Municipalidad de Maipú, en conjunto con la Estación Experimental Agrónima Germán Grave de la Universidad de Chile, dieron hoy vamos a la cuarta versión del Patatour Ecoeducativo Quebrada de la Plata Maipú 2015. Una experiencia de aventura y ecoeducación en la que más de 100 niños de distintos colegios de Maipú y otras comunas se aventuran en un proceso de aprendizaje en pos del cuidado del medio ambiente. Este espacio es importante porque cubre toda la biodiversidad que tiene un espacio natural, flora, fauna, y además la idea es potenciar la riqueza de estas especies para darlas a conocer a los niños y profesores de nuestra región. Todo lo que tenga que ver con iniciativas de este tipo hace que vamos a vivir en una región más verde, más sustentable, más amable, más gentil para nosotros. Pero los jóvenes hoy día están teniendo conciencia, ellos saben mucho mejor que nosotros de cuidar el ambiente, son mucho más responsables. La Quebrada de la Plata, ubicada al interior del fundo La Rinconada, al poniente de Maipú, es propiedad de la Universidad de Chile. Y en la inauguración de esta jornada, el alcalde Cristian Vítori hizo un llamado a la administración de este lugar para que la Municipalidad de Maipú tuviera un protagonismo más estable de este sector. Yo le ofrezco diálogo aquí y ahora a la Universidad de Chile para que cerremos un convenio con la Municipalidad de Maipú una vez por todas, porque nosotros estamos disponibles para invertir, vicedecano, recursos aquí. Estamos disponibles para invertir. Lo hemos conversado en el Consejo Municipal. Nosotros estamos disponibles a hacer todo lo que sea necesario por preservar y mantener la Quebrada de la Plata como lo que es un santuario de la naturaleza. Y en ese sentido acogemos perfectamente el llamado que hace el alcalde. Todas las instituciones que puedan colaborar en transformar a la Quebrada de la Plata en un verdadero y efectivo santuario de la naturaleza, yo creo que es bienvenido. La actividad, que duró por más de 8 horas, permitió que los niños se empaparan de las distintas estaciones que habían preparadas durante la ruta y que no dejó a nadie indiferente. En realidad yo pensaba que íbamos a caminar en cerro nomás, pero esta actividad es muy linda, que yo nunca había venido a una actividad y me parece súper lindo. ¿Sí? Es importante que los niños estén junto con la naturaleza y representando a la naturaleza. ¿Por qué razón? Porque esto debía ser un ramo más de la educación. Salir a terreno con los niños de la naturaleza para que conozcan mucho más. De esta forma es como el Patatour Ecoeducativo Quebrada de la Plata Maipú 2015 fue todo un éxito, plasmando en cada participante la responsabilidad que todos tenemos con el medio ambiente, que cada día se ve mayormente afectado.